Buenas noches con todos, buenas noches. Bien, si me dan un confirmado, por favor, para poder iniciar. Sí, profesor, continuemos. Ah, gracias. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Bien, colegas, agradeciendo a Dios por esta oportunidad, creo que ya estamos en sala 29 personas y vamos a iniciar con la temática del día de hoy. Lo que estamos tratando de desarrollar en esta clase de los miércoles. Hablando un poco de la gestión pública, la semana pasada nos hemos abocado más a lo que viene a ser el planeamiento estratégico y habíamos reconocido que dentro del planeamiento estratégico teníamos que gestionar con una nueva cultura organizacional. Y esta nueva cultura organizacional en el Perú se da desde el año 2013. Digo que se da desde el año 2013 porque es justamente a través de este documento, del decreto supremo 04 de la presidencia del Consejo de Ministros, sacan una orientación para lo que viene a ser la modernización de la gestión pública. Entonces, en ese entender, es que ya comenzamos a priorizar que el modelo de la gestión pública y sobre todo la gestión educativa, está basada en el modelo de la gestión por procesos. ¿Qué es ese modelo? Es lo que hoy día vamos a desmenuzar en los tres bloques que vamos a trabajar. Como siempre, al final vamos a resolver algunas casuísticas sobre algunos exámenes ya que se han tomado en los años anteriores, ¿no? Bien. Nuestras normas de convivencia son las mismas que estamos estableciendo desde la semana pasada, ¿no? Que hay que tomar apuntes, luego de hay que mantener los micrófonos apagados. Si en algún momento podemos pedir la intervención, seguro que van a pedir que activar su micrófono. Y para las respuestas en el chat, seguro que vamos a activarlas para algún momento. Recuerden que lo que estamos trabajando en estos días siempre responden a la intencionalidad de salir airosos en esa evaluación que van a ser sometidos, ¿no? Para los cargos de mayor responsabilidad, ya sean como directivos o ya sean como especialistas, ¿no? Entonces, ese es el propósito de desarrollar esta temática, que en la primera parte es más el desarrollo de los conocimientos, ¿no? Que están centrados un poco en lo que podría ser temática de la entrevista, ¿no? Posterior al examen que se va a desarrollar. Y obviamente que para resolver las casuísticas, también nosotros debemos tener conocimientos sobre la realidad educativa, sobre la realidad nacional, para poder responderlas con acierto, ¿no? Entonces, en nuestro bloque de hoy, tenemos el contexto de la educación básica, trabajamos la definición de la gestión por procesos, y hoy reconocemos cómo es la organización de la gestión escolar. En esta primera parte quiero traer a colación un poco lo que hemos trabajado la semana pasada y mientras seguro se van integrando algunos colegas al taller, voy a compartir con ustedes el siguiente video.
con la finalidad de modernizar el Estado peruano, se declaró. El decreto supremo número 004-2. Con la finalidad de modernizar el Estado peruano, se declaró el decreto supremo número 004-2013 PCM en el 2013, el cual establece y regula las políticas nacionales de modernización de la gestión pública, orientado a entender y responder las necesidades del ciudadano. Para ello, el Estado debe tomar una posición eficiente, satisfacer las necesidades del ciudadano y hacer un uso racional de los recursos disponibles para maximizar el bienestar social. De esta forma, garantiza la igualdad de los derechos al momento de solicitar información, siendo accesible y transparente a través de una correcta rendición de cuentas, para satisfacer las necesidades de la población de manera integral. Con las políticas de modernización se busca orientar a las entidades estatales a trabajar de manera conjunta, teniendo como base 5 pilares centrales y 3 ejes transversales. Los pilares centrales de la política de modernización de la gestión pública son planes estratégicos y operativos, presupuesto por resultados, gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, servicio civil meritocrático, sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. De manera complementaria, el fortalecimiento de los pilares se da mediante los siguientes ejes transversales: el gobierno abierto, el gobierno electrónico y la articulación interinstitucional. En conclusión, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública busca una visión de Estado moderno, eficiente, inclusivo, transparente y descentralizado, que se encuentra enfocado al ciudadano. Además, la gestión por procesos se convierte en el eje principal para el logro de los objetivos de mejora de los servicios y bienes que brinda el Estado y, por tanto, en una herramienta de gobernabilidad. El 29 de diciembre del 2018 se ha aprobado la norma técnica número 001-2018-SGP, norma técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, con carácter obligatoria y con un plazo al mes de diciembre de 2019. Procesos en las entidades de la administración pública, con carácter obligatoria y con un plazo al mes de diciembre de 2019. A ver, solamente para comentar esta última parte, si se dan cuenta, salió la normatividad en el año 2013, ¿ya? De cómo tendría que modernizarse la gestión pública. Y en el año 2018 sale la norma técnica en la cual indica los pasos, los procesos que tenían que ejecutarse o de alguna manera implementarse los procesos en las diversas instituciones. Eso quiere decir que para el año 2019 debería haberse implementado todas las instituciones en esta, en este nuevo modelo de la gestión. Pero la realidad que tenemos a nivel país es diferente, ¿sí? Entonces, solamente quería poner como referencia esto porque lo que se viene para adelante para ustedes que van a ser gestores es seguro la obligatoriedad de que tengan que implementar sus procesos en cada una de las dependencias donde tengan que trabajar. Porque en el año 2017, el ministerio ya emite una orientación para los directores en la segunda especialidad que llevaron para el ministerio, ¿no? En la segunda especialidad que llevaron los directores, ya se habló mucho sobre este modelo de la gestión por procesos, y es más, se reconoció hasta 39 procesos que tenían que trabajarse en las instituciones. Entonces, parte de esos 39 procesos es lo que hoy vamos a compartir con ustedes para que puedan ustedes ampliar un poco más su conocimiento al respecto. Entonces, si estamos hablando de la modernización de la gestión pública y hablar especialmente de la gestión escolar, tendríamos que tomar como referencia lo que nos están pauteando en esta parte, ¿no? Usted fíjese que nos están indicando de que hay, para lo que vamos a trabajar,
en las instituciones, primero de que tienes que trabajar con un proyecto estratégico, y para nosotros el proyecto estratégico es el PI. Acá trabajamos con el PI. Y cuando te hablan del operativo, trabajamos con el PAT. Entonces, de hecho, o sea, acá tenemos una obligación dentro de la gestión de contar con estos instrumentos. Paralelamente, se tienen que trabajar los otros dos instrumentos que tienen que ver con el reglamento interno y el PCI, y que están normados, ¿no?, dentro de la Ley General de Educación y su reglamento. Ahí te pautean la obligación de esos cuatro instrumentos de gestión. Entonces, cuando en alguna entrevista o en alguna pregunta que pueda plantearse, ¿no?, cuáles son los instrumentos de gestión, obviamente teníamos que responder que son cuatro, y estas serían el PI, el PAT, el PCI y el reglamento interno, ¿no? Ahora, el segundo pilar importante en esta modernización es de que se piensa en resultados. Siempre vamos a estar pensando en resultados. Y para nosotros, dentro de los resultados que tenemos, es el compromiso 1 y el compromiso 2. Hablar de logros de aprendizaje, ¿no? Y en la otra, en el compromiso 2, que tiene que ver más con la retención de nuestros estudiantes en el sistema educativo público. Vale decir, que no abandonen sus estudios. ¿Cómo garantizamos esto? Y ahí viene el trabajo del gestor, ¿no? ¿Qué actividades se pueden hacer para poder paliar un poco este tema de la deserción o abandono de los estudios? En el tercer pilar encontramos la gestión por procesos. Entonces, cuando estamos hablando ya de la gestión por procesos, estamos advirtiendo ya una diferencia de aquella gestión funcional que tenemos. Nosotros trabajamos actualmente en muchas instituciones, ya sea a nivel de región o a nivel de UGELES, están trabajando todavía en una gestión funcional. No terminaron de hacer su mapa de procesos y de implementar los procesos, menos. Entonces, esto es lo que va a ser un reto de aquí seguro en adelante, ¿no? El cuarto pilar habla del servicio civil meritocrático, entendiendo de que los cargos de mayor responsabilidad siempre van a ser asignados a personas competentes, a personas que están preparadas. Y entonces, en el sector educación tenemos este problemita, ¿no? Nosotros, digo problema, o de repente un buen filtro, el que se tenga que evaluar, el que se tenga que hacer entrevistas, pero desarrollándolos dentro de la verdad, dentro de la legalidad, o sea, una competencia sana, y que los ganadores tengan que ser aquellas personas que tengan méritos, que tengan preparación, ya sea con cursos de posgrado o con estudios de posgrado, o de repente también con estudios de segunda especialidad o perfeccionamiento que tengan en alguna carrera, ¿no? Servicio civil meritocrático, entendiendo que es para tener los cargos de acuerdo a la preparación. Y el quinto pilar tiene que ver muchísimo con el monitoreo. El monitoreo y la evaluación de los procesos. Además de que tendríamos que tomar en cuenta el sistema de información, ¿no?, y la gestión del conocimiento. O sea, si usted se da cuenta, desde el año 2003 hemos venido hablando de modernización, pero con estos nuevos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estamos entendiendo por un sistema de información? En los últimos 2 años hemos trabajado muchísimo dentro de el mundo virtual, de la virtualidad. Y seguro que muchos de nosotros hemos tenido que aprender a desarrollar nuestra gestión en la virtualidad. Entonces, ahí vamos identificando que va a haber muchas actividades que se ejecutan, pero que para poder brindar un servicio, estas se tienen que articular. Y la otra parte, cuando estamos hablando de la gestión del conocimiento, es que todas las acciones, todas las actividades que se ejecutan en las instituciones educativas, ¿no?, siempre dejan un antecedente, una evidencia, que pueden ser utilizadas en situaciones futuras. Cuando, por ejemplo, nosotros desarrollamos nuestras experiencias de aprendizaje o proyectos de aprendizaje en la institución, y formulamos algunas evidencias como producto final de esas experiencias o proyectos, estas pueden servirnos como una base cognitiva
para la resolución de alguna situación conflictiva o problemática más adelante. Eso es un poco lo que se busca en el modelo de la gestión por competencias. Entonces, haciendo esta referencia que hemos trabajado la semana pasada, hoy ya ingresamos a trabajar un poco este punto de la gestión por proceso, pero entendiendo un poco más el pilar, ¿no? Que significa. Recuerden ustedes que son 5 los pilares y el tercer pilar habla de que tenemos que trabajar dentro de una nueva cultura organizacional y en el modelo de la gestión por procesos. Entonces, de ahí que las entidades públicas deben adoptar de manera paulatina la gestión por procesos, continuar con los esfuerzos relacionados a la simplificación administrativa, gestión por procesos, y trabajar dentro de una nueva organización. Entonces, ¿qué es una gestión por procesos? Lo vamos a detallar más adelante, pero aquí lo que nos da a entender es de que todas las actividades que se ejecutan en la institución educativa buscan tener la mayor eficiencia o eficacia, ¿no?, en el servicio que podamos brindar nosotros en la institución. Cuando hablamos de simplificación administrativa es no hacerlo los trámites tan engorrosos o largos para poder procesar alguna actividad. Por ejemplo, en el tema de las autorizaciones que se puedan brindar para que los estudiantes de repente puedan postergar su evaluación al interior de las instituciones educativas. Por ejemplo, en el tema de las licencias, de los contratos, o sea, hay cosas que se pueden simplificar administrativamente, ¿no?, dentro de lo que te dice la normatividad, y hay que agilizarla, ¿no? Eso es un poco lo que teníamos que trabajar dentro de la simplificación administrativa. En la organización institucional, estamos hablando de, hay que tener bien claro cómo está organizado una institución. Y la universidad y en los talleres que realizo constantemente me dicen, pues, ¿no?, que cuando la pregunta es, ¿y cómo está organizado tu institución educativa? La respuesta es que está organizado con el director, los docentes, los estudiantes y los padres de familia. O sea, hablando de los agentes, pero cuando hablamos de la organización no la tenemos muy clara. Hoy, desde el año 2021, ya debemos tener bien claro cómo deberían estar organizadas las instituciones educativas. Entonces, esta nueva organización institucional es la que tendríamos que manejar nosotros lo que vamos a estar en la gestión. Ahora bien, si podemos hacer una pequeña comparación entre los modelos que se aplican actualmente en el sistema de la gestión pública, vamos a encontrar nosotros este que es el sistema tradicional, que es el funcional. En este tipo de responsabilidades, ¿no?, solamente son ir a cumplir la jornada de trabajo y no identificar el impacto que tiene ese trabajo. Esto era en el modelo funcional. Ahora, en el modelo que se estaba haciendo esta mixtura de trabajar por procesos y trabajar todavía funcionalmente, se entiende todavía que la prioridad son las funciones y que los procesos seguros van a seguir implementándose, ¿no? Pero fundamentalmente son funciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, un director cuando va a una institución educativa nueva, seguro que cuando quiere organizar a la institución educativa va a encontrar una resistencia a los profesores que son estables, vale decir, nombrados. Esta resistencia va a ser porque ellos tienen un paradigma de gestión funcional. Y cuando queremos implementar un nuevo modelo de gestión, no tendríamos que hacer toda una sensibilización a nivel de la institución educativa, porque va a cambiar muchísimo la percepción de cómo tendrían que ser la responsabilidad de cada uno de los trabajadores. Recuerden ustedes también que desde el año 2014 nosotros ya tenemos, en el sector de educación, tenemos el marco del buen desempeño docente y el marco del buen desempeño directivo. Y en el marco del buen desempeño docente tenemos, pues,
40 desempeños, ¿no? Y para los directivos tenemos 21 desempeños. Entonces, esta nueva forma de exigir responsabilidades a los docentes tiene que plasmarse en la organización. Y ahí es donde comenzamos a trabajar este modelo de la gestión por procesos. En el modelo de la gestión por procesos se ejecutan las actividades, pero estas actividades van a tener un impacto. Y entonces, cuando observamos el impacto, nosotros vamos a pensar quiénes han sido los responsables de ese producto, de ese servicio que tuvo que realizarse en la institución. Entonces, ¿qué es un proceso? Un proceso es la secuencia de actividades que al final termina en un servicio o un producto. Ese producto va a tener un impacto y ahí valoramos la realidad, la eficiencia o la eficacia que ha tenido esas actividades al culminar en el servicio o en el producto. Entonces, identificamos a los responsables, pero no de manera punitiva, ¿no? Porque lo que decimos es, identificamos al responsable y entonces es responsable, por lo tanto, si pensamos punitivamente, vamos a separarlo de repente o retirarle de esas responsabilidades para que pueda ingresar otro a desempeñar esas actividades. No, en el modelo de la gestión por procesos se habla de fortalecer las competencias de cada uno de los trabajadores, de los agentes que están en la responsabilidad de cada una de las actividades en la institución. Nosotros decimos siempre que cuando trabajamos dentro del modelo de la gestión por procesos, el profesor va a dictar su clase y lo que va a encontrar en el campo de la infraestructura es un aula con las carpetas, la mesa, las sillas, va a encontrar según una pizarra. Entonces esas son las condiciones físicas de la infraestructura, ¿no? que debe tener el docente. Pero ¿quién la tuvo que ejecutar eso para que esas carpetas y esas sillas estén ahí bien limpias, estén ordenadas? Ha tenido que hacerlo un personal de servicio. Entonces ya estamos pensando en el personal de servicio, que es otro agente, otra persona que va a ser responsable de algunas actividades concretas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ese personal no podría hacer, colocar las 30 carpetas, las 30 mesas, las 30 sillas, la pizarra, la mota, los plumones, etcétera, en el aula, si alguien no lo provee. Y el que le provee de esto es justamente el director. Y el director entonces pasa a ser también uno de los agentes responsables para el servicio de proceso educativo. Pero ¿quién le da los materiales al director? Entonces ya vamos a ver que aquí ya vienen, intervienen los que están a nivel del órgano intermedio, vale decir, los responsables de UQEL. Entonces te das cuenta que hay una cadena de responsabilidades. Si el profesor no tiene las mesas, no tiene las sillas, o sea, el que anteriormente debería haber hecho el proceso es el personal de servicio. Le preguntamos por qué y él va a decir de repente que no nos ha llegado. Entonces, ¿quién es responsable? Tenemos que irnos al director. Y el director puede decir que tampoco le han llegado. Entonces, vamos a ir ahora al responsable que está en la UGEL. Eso es para ponerte un poquito como ejemplo lo que tendríamos que comenzar a repensar nuestras actividades en la gestión. Siempre el que está a cargo de determinadas actividades, responsabilidades en la gestión, tiene que prever, planificar, ¿no? De cómo tendría que y en qué tiempos tiene que ejecutarse cada una de estas actividades que estamos comentando. Entonces, institucionalmente, ahora usted puede reconocer que cuando llega a una institución, seguro que va a encontrar más este tipo de modelo de gestión. Repito, ¿no? Esto ha sido implementado desde el año 2013. ¿Cómo estará yendo? Posiblemente algunas instituciones seguro están en esta segunda opción. Pero de seguro que vamos a tener pocas instituciones que han implementado la gestión por procesos. Esa es la realidad. Ahora bien, recuerden ustedes que cuando estamos hablando de este nuevo modelo de la gestión escolar, nosotros tendríamos que comenzar a pensar cómo está funcionando a nivel país
Y siempre vamos a hablar nosotros que deberíamos tener insumos, por ejemplo, insumos de contexto legal, de planeamiento, ¿no? Que tenga que ver con el gobierno, que tenga que ver con las regiones. Este tipo de insumos son los que nos va a permitir de alguna manera desarrollar un plan estratégico. Y entonces, a partir de aquí, ya estamos pensando en la gestión. Y van a darse cuenta ustedes que hay varios enfoques que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con la misión, la gestión misional del gobierno, tendríamos que mirar el proyecto estratégico nacional, ¿no? Tendríamos que revisar la documentación que tiene que ver con la transparencia, ¿no? Los modelos de servicio. Tendríamos que comenzar a revisar un poco el nuevo modelo de la gestión del recurso humano, basado en el talento, ¿no? Tendríamos que ir pensando de cómo logramos nuestras metas, nuestros objetivos, pensando siempre en esa eficiencia en cada una de las, en este caso, de las dimensiones que tiene la gestión escolar, ¿no? Recuerden ustedes que la gestión escolar, ya les voy adelantando esto, tiene cuatro dimensiones, ¿no? La dimensión estratégica, la dimensión administrativa, la dimensión pedagógica y la dimensión comunitaria. Esas son las cuatro dimensiones que tiene la gestión escolar en la actualidad. Y lo otro que tendríamos que considerar es justamente el tema del recurso financiero, ¿no? Cómo manejamos el tema de los recursos económicos que tiene la institución. Entonces, estas componentes son las que el ministerio siempre, o el gobierno siempre nos plantea a través de diversas normas, y hay que revisarlas para poder nosotros al final comenzar a ejecutar, ¿no?, nuestra gestión, ¿no? Y a partir de ahí nosotros iríamos pensando en los resultados que para nosotros puntualmente son dos, ¿no? Yo eso lo voy a mencionar siempre. El compromiso de gestión 1, que tiene que ver con logros de aprendizaje, y el compromiso de gestión 2, que está referido a la retención de los estudiantes, ¿no? Ahora, seguro que en algunas instituciones, bueno, vamos a contar con el tema presupuestario, vale decir, que no genere mucho recurso económico la institución, pero tenemos el tema que, de recurso cuando nos dan el plan para el mantenimiento escolar, ¿no? Cuando estamos hablando del plan de acción anual, estamos hablando justamente de ese plan del PAD para nosotros, ¿no? Del plan estratégico, estamos hablando del PI. Y de la ejecución del plan de sector, aquí hay que mirar lo que planifica la UGEL. Entonces, la UGEL también tiene su planeamiento estratégico y nosotros tenemos que apoyar las actividades que diseñan ellos para que puedan tener también los resultados a nivel de UGEL. Y luego van a ver ustedes que la UGEL también tiene su propia planificación de actividades que va a responder a la planificación del gobierno regional. Y los gobiernos regionales responderán a lo que planifica el ministerio, ¿no? Y esa es la cadena que no podemos perder de vista, ¿no? O sea, recuerden ustedes que las decisiones que toman a nivel de la institución educativa va a repercutir muchísimo en los resultados a nivel país. Ahora bien, siempre vamos a tener que ir pauteando, ¿no? De que todas las actividades van a tener que ser mejoradas en los siguientes momentos de aplicación que se puedan ejecutar esas actividades, ¿no? Por eso es que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, dentro de la responsabilidad que tiene la dirección, es que el usuario, en este caso, el padre de familia y el estudiante, son los que de alguna manera tienen que manifestar su desagrado o su satisfacción del servicio que se le brinda en todos los aspectos de la gestión. Y cuando digo todos los aspectos, estoy hablando de las cuatro dimensiones, ¿no? En la dimensión estratégica, en la dimensión administrativa, pedagógica y comunitaria. Ahora, dentro de cada una de esas dimensiones hay procesos, hay actividad que se ejecuta. Entonces, eso es lo que tendríamos que tomar como referencia siempre, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando en los resultados que tienen que ver con la retención de los estudiantes, algo que podría tener
el directivo tiene que tener identificado es qué cantidad de estudiantes tengo en riesgo de abandono. Y pensando en esta mejora continua del sistema de la gestión, si yo estoy observando que este año he tenido 120 estudiantes, pero el año anterior he tenido 150 y el año anterior he tenido 200, o sea, vas viendo de que tu proyección en cuanto a tus metas va decreciendo, y el punto es, ¿no? ¿Cuándo va a parar esto? ¿Cómo retienes esto? Hace poquito, en marzo, estuve en Tacna y analizábamos un poco la realidad que tenía una UGEL con el tema de la atención que tenía, y que había mucha migra. Los de la provincia se estaban yendo a la ciudad, ¿no? Los que tenían los pueblos, las escuelas rurales, estaban migrando más a las ciudades capitales de distrito, y así teníamos que iban perdiendo sus metas. Y entonces decíamos, ¿cómo hacemos para retener esto? Y entonces pensamos en la mejora continua. Dentro de esa mejora continua hay que comenzar a analizar qué es lo que produce la fuga de los estudiantes. Y por lo general era la búsqueda de trabajo, oportunidades laborales. Y en el pueblo donde se encuentran las escuelas rurales a veces no encuentran alternativas. ¿Qué hacemos? Comenzamos a analizar de repente las necesidades que tiene el pueblo, hablando de necesidades de aprendizaje, y estas podríamos trabajarlas en la institución. Y entonces, desde el ministerio se plantea, por ejemplo, trabajar con proyectos de aprendizaje, y estos proyectos de aprendizaje tienen que ver muchísimo también con proyectos productivos, para explorar un poco, o mejor, las oportunidades que tenemos dentro de una comunidad, y proponer dar ideas alternativas a los estudiantes para que puedan ir generando algunas actividades que le dé un remanente económico. Pero nosotros somos los que tenemos que impulsar desde las instituciones educativas cuando estamos hablando desde la gestión, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me va a permitir de repente paliar un poco la fuga de los estudiantes. Algo se tiene que hacer. Y entonces, luego de hacer esa medición y análisis y proponer la mejora, lo que hay que buscar es cómo gestionamos estos recursos, ¿no? Y cuando decimos cómo gestionamos estos recursos, obviamente viene pues la intervención de nuestros aliados. Si estamos en condiciones de poder tener aliados, obviamente vamos a salir para adelante. Y la idea es siempre eso, ¿no? Hacer que las comunidades comiencen a cambiar su chip y comenzar a manifestarles que no están solos, ¿no? Y que hay que buscar siempre alternativas de solución a la problemática que tienen. Porque eso es un contenido que tiene que ver con los enfoques transversales. Los enfoques transversales aplicados en la gestión escolar o en la gestión de cualquiera de las entidades públicas, en el sector de educación especialmente, tiene que ver, por ejemplo, en la búsqueda del bien común, en la búsqueda de la excelencia, ¿no? En los derechos, en la gestión ambiental. O sea, hay contenidos transversales que hay que trabajar con la comunidad, que hay que trabajar con los estudiantes y sobre todo con nuestros padres de familia, ¿no? Una vez que tenemos la oportunidad de trabajar la gestión de los recursos, veremos si estas, ¿no?, se aplican dentro de el modelo que tenemos, ¿no?, dentro de la institución educativa. Y a partir de ahí vamos a tener ya un modelo o un producto o un servicio que vamos a tener que brindar a la comunidad. Entonces, esta ruta de la que estoy mencionando no es un conocimiento mío, ¿no? Esto es algo que viene de la mejora de la calidad que vimos la semana pasada en el círculo de Deming, cuando hablamos del plan del PHVA, ¿no? Esa, por ejemplo, es la que teníamos que tomar en cuenta siempre. Ahora, para ir diferenciando un poco lo que viene a ser la gestión funcional y la gestión por procesos, vean ustedes que la gestión funcional, el enfoque funcional tiene que ver con verticalismo, ¿no? Hay un jefe y lo que hace el jefe de repente se ejecuta. Mientras que en la gestión de procesos el modelo es horizontal.
vale decir que se trabaja en comunicación, ¿no? En un órgano de un feedback, ¿no? De retroalimentación. Y vas a encontrar aquí algunas características, ¿no? Énfasis en el bien y el servicio del área, o sea, pensando más, de repente, el director se preocupa de sus actividades administrativas, el profesor tiene que preocuparse más de la actividad pedagógica. ¿Y qué nos dice la gestión por procesos? Énfasis en la satisfacción del ciudadano o del usuario. O sea, sí, para poder tenerle contento al usuario, tengo que tener pues una comunicación muy acertada con el directivo, la PAFA, ¿no? Y los estudiantes y los de la comunidad docente para poder brindar el servicio. Porque es importante la opinión del usuario, ¿no? Aquí se pone énfasis a quién cometió el error, ¿no? ¿Quién cometió el error? Y lo vemos en forma punitiva, pero en la gestión por proceso decimos, ¿por qué ocurrió el error? Y ahí viene el siguiente punto, ¿no? Acá es cómo lo sancionamos, mientras que en la gestión por proceso dice, ¿cómo resolvemos o mejoramos ese error que se tuvo? Control de los servicios públicos, mientras que acá es desarrollo de competencia de los servidores, ¿no? Cuando hablamos de control es justamente, no estás cumpliendo tu responsabilidad y te viene una sanción. Acá, por ejemplo, a ver, una actividad que puede ejecutarse en la institución educativa y que de repente tiene que ir con las competencias de los servidores, ¿no? Esto me ha ocurrido cuando estaba como director en una institución, ¿no? Yo tenía un personal que hacía limpieza y que por su condición de su columna, él no podía doblar la espalda y no podía hacer mucho esfuerzo físico. Y era un personal de servicio que tenía que hacer pues, ¿no?, limpieza de aulas. Entonces, ¿cómo tendríamos que fortalecerle a este personal? Porque al ser nombrado tiene derechos. Y en este modelo de la gestión por competencias, tratamos de hacerle un test para ver en qué es competente el profesor, o en este caso el personal, y entonces se comienza a hacer este fortalecimiento, ¿no?, del profesional, en este caso del personal, para que pueda crecer el mantenimiento, en este caso, de las computadoras, ¿no?, de las multimedias, ya que es una que también tiene que efectuarse el mantenimiento, pero que tuvo que complementar sus conocimientos para ver de qué manera se hace un mantenimiento de una computadora. Y entonces teníamos un poco que conversar propiamente con los trabajadores administrativos para hacer este tipo de asignaciones de trabajo, de responsabilidades. Y eso es un proceso que hasta en la misma OJEL a veces no la tiene muy claro cuando se le nombra a un personal administrativo qué responsabilidades se les consigna. Y ahí hay un punto que hay que trabajar un poco con la normatividad, ¿no? ¿Qué especifica? Y hay algunas normativas que te dicen, ¿no?, al final, y otras responsabilidades que le asigne el director. En esas otras responsabilidades, entonces, teníamos que comenzar a trabajar de esta forma, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esta diferencia de los modelos de gestión funcional y de la gestión por procesos para trabajar, ¿no? Solo importa cumplir, acá, solo importa cumplir. En cambio, en la gestión por proceso busca hacer un trabajo eficaz. Ahora, debemos de tomar en cuenta que en el sector de educación, ya el profesor que solamente va y dicta su clase, y a la final me entrega un registro de evaluación en donde tiene más de 30, 40% de estudiantes desaprobados. O sea, eso ya del saque me indica, pues, ¿no?, que hay que trabajar mucho en el docente el tema de la evaluación, ¿no? Porque no puede ejecutarse de esa forma el trabajo. Entonces, lo que hacemos nosotros siempre es, me dan las notas, los profesores, lo ingresamos al aplicativo, cuando hacemos el monitoreo, y el aplicativo arroja, mire profesor, de la cantidad de estudiantes que usted tiene en las aulas que trabaja, esta es su resultado. Usted tiene el 7% de sus estudiantes en el nivel destacado, y tiene más del 40% en el nivel inicio, o sea que están desaprobados.
cuando el docente se da cuenta de esa, de esos datos, comienza a tener, pues, no, un punto de quiebre. Y la idea es hacerle o demostrarle, ¿no?, que con pruebas, con evidencias de que su trabajo es importante. Los resultados que él tenga va a decir mucho también del nivel de su responsabilidad que tiene. O sea, acá no puedo echar la culpa de que no, el estudiante no estudia, pues. No, porque esa respuesta siempre la encontramos. El estudiante no le da la gana de estudiar, no cumple con los trabajos. Entonces, hay muchas cosas que hay que trabajar: el cambio de metodología, reconocer la característica del estudiante, ver la condición económica del estudiante, porque estamos dentro de la gestión pública. Y entonces ahí hay otro tipo de intervención. Por eso es que ya no solamente es cumplir, sino que hay que ver de qué manera hacemos posible que los resultados vayan en aumento, ¿no?, creciendo, pero positivamente. No se adaptan a los cambios del entorno. En la funcional no se adaptan a los cambios del entorno. En cambio, cuando estamos hablando de la gestión por procesos, se adapta a los cambios del entorno. Vale decir, recuerda que estamos hablando desde el año 2013, que ya se hablaba de la gestión por procesos. Y cuando estamos hablando de la gestión por procesos, muchos dirán, pero ¿por qué ahora estamos pensando en la gestión por procesos? No sé si lo comenté la semana pasada, pero la gestión, la modernización de la gestión pública se da en nuestro país porque queremos estandarizar en todas las instituciones públicas un buen servicio. Y la referencia que se tiene es el ISO 9001 en su versión 2008, porque eso ocurrió en el año 2013. Y la versión del ISO que trabajaban fue la versión 2008. Por eso fue que la semana pasada, cuando trabajamos el planeamiento estratégico, revisamos qué es el ISO. Entonces, esto para muchos es todavía chocante, ¿no? Cuando decimos de que tienes que implementar procesos, y me dice, ¿quién me obliga? Sí, le digo con mucha propiedad, porque cuando estaba como profesor tutor en la segunda especialidad de los directores, mencionábamos, ¿no?, de que sí, habían cosas que no se podían trabajar, no se podían aplicar, pero que, ¿por qué? Porque no teníamos las condiciones, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué está ocurriendo en estos casi 10 años con esta gestión por procesos? Se viene adaptando, o sea, se viene adaptando a estos nuevos cambios. Se ha producido ahorita un boom con el tema de la virtualidad y la gestión por procesos ha encajado muy bien, ¿no?, en esta nueva forma de trabajo que se ha ejecutado. Y así vamos a poder, de repente, en algún momento saldrá otro modelo de gestión, pero tendríamos que estar pensando siempre que la responsabilidad que tenga cada uno de los agentes dentro de la comunidad educativa es importante, ¿no? Por ello es que dentro de esta comparación ustedes pueden darse cuenta que en el funcional va a haber pocas cosas que podamos cambiar, porque es mi función y punto, ¿no? Ahí es donde tenemos que ir cambiando un poco nuestro chip, ¿no? En la gestión funcional se habla mucho de las unidades, ¿no? O sea, yo soy responsable, esta es clásica, ¿no? Cuando tenemos los directores, un subdirector administrativo y tenemos otro subdirector pedagógico. Y lo que dicen siempre es eso, ¿no? No, eso no es mi responsabilidad. O te dice el pedagógico o te dice el administrativo. Hoy no, hoy pensamos que el trabajo es de todos, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. A ver, tengo aquí algunas preguntas. Dice, aún no existen condiciones en la escuela para una gestión por procesos eficiente. Imagínense una escuela en la que el área administrativa no tengamos personal, el director asume todas las tareas. Y eso es una realidad. Es una realidad lo que comenta maestra Eliana. La segunda pregunta me dice Eliana, ¿quién genera la cadena de valor en el proceso de matrícula, por ejemplo? A ver, para la primera, mira, lo que nosotros estamos trabajando acá es el modelo ideal, ¿ya? Estamos trabajando en el modelo ideal, porque a usted cuando le evalúan, le van a evaluar sobre el modelo ideal. ¿Cómo es que debería ser?
Y sobre eso tendríamos que comenzar a pensar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando seamos directivos? Entonces, yo lo que hago es trasladarte la información real que existe con el tema de esta modernización de la gestión pública, ya en la pertinencia, en su aplicación y en la realidad del contexto que encontremos, ese es otro tema. Ya no quiero entrar a un debate sobre ese punto. Pero en el otro momento, cuando me dice quién genera la primera cadena de valor en el tema de la matrícula, obviamente aquí tiene que haber una oferta que tiene que brindarlo la institución educativa. Cuando la institución educativa tiene una identidad, cuando hablo de identidad estoy pensando en su misión, su visión y sus valores, y esta tiene una respuesta del colectivo, entonces de la comunidad va a poder, ¿qué te digo?, inquietarse, motivarse para poder enviar a sus hijos a la institución educativa. O sea, ese es un primer punto, ¿no? Y va a depender muchísimo del contexto en la que se encuentra. Porque hay instituciones educativas que se encuentran en lugares en donde ya no hay estudiantes. O sea, los padres de familia y los hijos que tenían de repente ya terminaron y ya no hay niños en esa comunidad. O sea, ahí no podemos ofertar mucho, ¿no? Y eso es por ello, va a depender mucho del contexto en el cual se encuentra la institución educativa. Pero quien genera las oportunidades para la matrícula es la institución educativa. Lo que nos dice el ministerio es que los estudiantes que llegan a su institución educativa no pueden abandonar. No pueden abandonar porque el servicio es pésimo. O sea, un padre de familia no puede irse porque la profesora lo maltrata o el profesor le vende las copias muy caro, no sé. Puede haber un montón de problemas y por esas razones un padre de familia dice que retira a su hijo. Y algunos padres de familia son de repente más exagerados y pueden decir, me voy porque el pésimo, los profesores no trabajan bien. Ese tipo de respuestas que nos pueden dar los padres de familia no caben en un modelo de gestión por procesos. ¿No? Porque nosotros siempre vamos a trabajar pensando en ese usuario, en el servicio que le brindamos, tiene que estar de acorde, ¿no? Para que ese usuario pueda quedar contento con el servicio. Entonces, no abandone el servicio. Es lo que nos dice el ministerio, es mejora los niveles de logro aprendizaje de tus estudiantes y no permitas, o en otra cosa, garantízame que ese estudiante no va a abandonar tu institución educativa. Es lo que nos pide. Es más, dice a nivel del sistema educativo público, o sea, puede trasladarse a otra institución, puede trasladarse a otra institución, eso siempre ocurre y eso va a ser normal. Lo que no es normal es que el estudiante, por ejemplo, abandone los estudios. ¿Por qué? Porque de repente no tiene tiempo y además trabaja el estudiante. Estoy pensando en el nivel secundaria. Entonces, ¿qué alternativa le damos al estudiante? ¿No? ¿Qué oportunidad le damos? Ahora hablamos, por ejemplo, hasta del servicio hospitalario para los estudiantes que están enfermos y que desde el hospital puedan llevar sus estudios básicos. Hay que revisar la normativa en ese sentido. Bien, seguimos entonces. Hablamos de funciones en el tema del enfoque tradicional y en la gestión por proceso se habla mucho de colaboración. Se habla mucho de colaboración. Trabajo en equipo, ¿no? Saber que si vemos que un profesor, esto se ve, por ejemplo, cuando formulamos el PI y cuando analizamos el PI, hay profesores que tienen conocimientos, dominios sobre la matemática y a través de esos conocimientos podemos hacer tablas y de las tablas interpretamos. Y hay, por ejemplo, docentes en el área que tienen su inteligencia prioritaria o dominante en el área de las letras y fácilmente podamos de repente interpretar esas gráficas y en una colaboración se trabaja muy bien. Entonces, es algo que hay que comenzar a manejar esto dentro de la gestión por procesos, ¿no? Mientras que en la funcional falta coordinación, en la gestión por procesos la coordinación es estrecha. Porque todos conocen cuáles son las responsabilidades y todos van a conocer también cuáles son sus limitaciones y sus fortalezas, ¿no? Eso es un poco lo que tendríamos que ir visualizando cuando estamos ya en
en la implementación de la gestión por procesos. Ahora, desde el año 2014 ya estamos hablando de la jornada escolar completa, y el modelo de la jornada escolar completa nos ha traído pues una nueva organización escolar, ¿no? Y así como ellas, por ejemplo, han estado el de servicio educativo a estudiantes de alto rendimiento, que es el COAR, otro modelo de gestión es del ámbito rural con residencia, este es de secundaria alternancia, el modelo intercultural bilingüe, ¿no? El tutorial en el ámbito rural. Estos, por ejemplo, son modelos de gestión escolar que tenemos en el país, que están ahorita brindando los servicios. Y la normatividad que respalda es esta, la 345 del año 2017, que de alguna manera ya nos orienta, nos da lineamientos para poder gestionar dentro del marco de la gestión por procesos. Esta disposición que sale para el servicio educativo de la educación básica ya está pensado en ese modelo de la gestión por procesos, al menos en la parte de la organización. Ahora, si estamos pensando en trabajar en este modelo de la gestión por procesos, deberíamos de tomar en cuenta las normatividades que ya salieron, ¿no? Por ejemplo, esta que tiene que ver con el mapeo de procesos, ya en el Ministerio de Educación nos ha brindado ese modelo de los 39 procesos. Acá tenemos del año 2018 la implementación propiamente para la gestión por procesos en todas las entidades de la administración pública. En el año 2019, esto, por ejemplo, que sale para los instrumentos de gestión, los instrumentos de gestión de cómo tenían que articular los cuatro instrumentos de gestión en las instituciones de educación básica. Esta normatividad que sale el decreto supremo 06 para lo que viene a ser los lineamientos de la gestión escolar, ¿no? De cómo estamos organizados. Ya tenemos la 189 también, que ya sale para los comités de gestión escolar. Bien, vamos a observar este video que tiene que ver con la planificación estratégica y su relación con la gestión por procesos. A ver, un momentito, se me ha ido la... Este es el CRM de Monday.com para gestionar todo tu ciclo de ventas. Captura y organiza tu...
Bien, a ver. Bien, lo que nos lleva a repensar un poco en lo que estamos en la conversa de la gestión por proceso, ¿no? Y decíamos de que el planeamiento estratégico tiene que ver muchísimo con la intencionalidad de una visión a futuro y qué acciones hacemos al respecto. Ese planeamiento estratégico para nosotros en las instituciones públicas educativas, lo que debemos tomar en cuenta es siempre nuestro proyecto estratégico institucional o proyecto educativo institucional para las instituciones educativas, ¿no? En el caso de las UGELES, proyecto estratégico institucional. Y la parte operativa tiene que ver con el plan anual de trabajo. Y en el caso de las UGELES, el plan operativo institucional. Ahora,
La gestión propiamente de los procesos tiene que ver muchísimo con la forma de trabajo que se ejecuta en cada una de las actividades. Y para poder nosotros trabajar o movilizarnos en cada una de las actividades que se ejecutan en la institución educativa, desde la matrícula, de la aceptación del estudiante, hasta la culminación o graduación del estudiante, ya sea en primaria o secundaria, o en inicial, ahí hay un conjunto de actividades que se ejecutan. Y entonces, para la ejecución de estos procesos necesitamos estos modelos de gestión, ¿no? Estos enfoques de la gestión. Y esta, la primera que debemos tomar como referencia es que están enfocadas dentro de un liderazgo pedagógico. Y el hablar de un liderazgo pedagógico significa que toda la problemática que se encuentre en una institución educativa tiene que ser atendida con ese ojo, con esa mirada pedagógica. Y entonces el líder que deseamos tener en la institución es justamente aquella persona que piense que la solución se tiene que dar desde la participación del currículo, ¿no? Ahora ahí hay mucha bibliografía al respecto para poder revisar, pero el punto concreto es de que la gestión basada en el liderazgo pedagógico te permite abordar todos los problemas de la institución con ese nivel, ¿no? De la intervención del currículum, vale decir, cómo tu PCI lo aplicas en la problemática que has encontrado en la institución. Ahora, otro de los enfoques está basado en la gestión participativa. Recuerden que la gestión por procesos involucra el tema de la colaboración, la responsabilidad, y no todos tenemos desarrollado todas las inteligencias, ¿no? Para poder ser eficientes de repente en el servicio, y siempre vamos a necesitar, ¿no? De la participación de otras personas que tienen otro tipo de inteligencias, otro tipo de competencias para hacer mejor el servicio. Entonces, el directivo, el gestor, tiene que convocar, tiene que plantear objetivos, metas, ¿no? En la cual se puedan lograr con esta participación de la comunidad, ¿no? De los agentes de esta comunidad educativa. El otro enfoque basado en la transformacional, que tiene que ver muchísimo, imagínate, cuando nosotros encontramos un problema, lo que queremos hacer es solucionar el problema. Y en esa solución del problema, nosotros modificamos de repente algunos comportamientos, ya sea de los agentes de la comunidad educativa o de repente de los usuarios, ¿no? Y ahí es donde se basa nuestra responsabilidad, ¿no? Las decisiones que tomamos nosotros en la institución tiene que ver muchísimo con estos enfoques, ¿no? El de ser participativo, el de buscar transformar una realidad. Encuentro una realidad que no es la que me va a llevar a los objetivos institucionales. Yo tengo que modificar, tengo que hacer algo para transformar esta, ¿no? Y volvemos a este enfoque basado en procesos, ¿no? Acá hay un enfoque más que deberíamos puntualizar, que tiene que ver con el enfoque territorial. El enfoque territorial tiene que ver siempre en la búsqueda de la solución de los problemas, pero también con la participación de los aliados. Nuestros aliados ahorita, así los que tenemos más de cerca, son los de salud, ¿no? Ellos, por el tema de también su planificación y la aplicación de sus vacunas por los diversos estadios y las edades que tienen nuestros estudiantes, ellos participan mucho en nuestra institución. Entonces, un enfoque más que tendríamos que adicionar aquí es el enfoque territorial. Ahora, pensando en los resultados a nivel de la institución educativa, debemos, lo primero que hay que encontrar son los procesos, ¿no? ¿Qué procesos se ejecutan y cuáles van a ser los productos? ¿Cuál es el resultado o impacto que tiene estos productos? Veamos, por ejemplo, los procesos básicos de la institución educativa te va a llevar como producto el servicio educativo oportuno. Y este servicio lo que va a permitir es que ese colectivo, esa comunidad, no tenga aprendizajes, no tenga, se desarrolle, se visualice la formación integral en la convivencia que tienen nuestros estudiantes, nuestros usuarios, ¿no? En la institución. ¿Y cuál es el impacto? Vamos a ver esto ya en el contexto de la comunidad, ¿no? Personas que tienen pues una formación integral,
personas que tienen un desarrollo individual, familiar y comunitario, ¿no? Algo que para nosotros, por ejemplo, ahorita en educación, lo que ha ocurrido en los meses de febrero, marzo, parte de abril, las manifestaciones sociales que se ejecutaron en nuestro país, debe servirnos como reflexión, ¿no? Porque se ha visualizado el tema de la marginación, ¿no? De nuestras culturas indígenas, de nuestros compatriotas que sí conviven, que tienen una vida dentro de sus comunidades indígenas, pero que para algunos sectores de nuestro país no la estamos visualizando como personas normales. En ese sentido, por ejemplo, para nosotros, digo, en la planificación hay que trabajar muchísimo el tema de la identidad nacional para que pobres, ricos, ¿no? Entre todos podamos entender que los derechos son universales y que eso es un resultado de una educación. Las personas que tengan un comportamiento determinado en una situación, nos dice mucho, ¿no? Personas que cómo actúan, cómo toman sus decisiones, nos dice mucho la educación que ha tenido o que tiene. Y eso es algo que para nosotros, dentro de la gestión educativa, debe quedarnos clarito. Clarito. ¿Cómo es que se ha manifestado cierto sector de los peruanos? ¿Y cómo es que el sector de educación no ha identificado esto en sus instituciones educativas y comiencen a trabajar? Un ejemplo concreto a veces que nosotros minimizamos es que cuando desarrollamos algunas olimpiadas deportivas en la institución educativa, al interior, lo que hacemos es generar de repente, nos imaginamos el equipo de Argentina, el equipo de Brasil, trabajamos un poco la imitación de los equipos europeos, ¿no? Mi equipo es el Bayern, el Real Madrid, el Barcelona, etcétera. Cuando de repente, y nosotros que tenemos que trabajar una competencia deportiva al interior de la institución educativa, debemos generar la identificación de las regiones. Muy bien, a ver, sorteo, ¿qué región le toca a tal aula? Muy bien, que la indumentaria deportiva esté adecuado a los colores, a los escudos que tiene esta región. Y ven ustedes que generamos un espacio para el conocimiento de otras regiones a nuestros estudiantes, que a veces en la práctica el profesor solamente de ciencias sociales lo ejecuta, pero que por nosotros muy bien lo podemos trabajar desde una actividad deportiva. Y eso es un tema de impacto, ¿no? ¿Cómo resultaría más adelante? Ya no habría una marginación, porque en algún momento se le habló de la cultura de las diversas comunidades indígenas. Si hablo de la región de Puno, hablo de la región de Arequipa, Moquegua, no sé, y tenemos ahí de repente que revisar para utilizar los colores de la camiseta, voy a ver de repente este escudo, ¿no? ¿Cómo es? Y de paso seguro voy a tener que leer algo al respecto, ¿no? Pero bueno, son temas que dentro de las actividades que ejecutamos en la institución educativa se tiene que promover. La degustación de platos típicos, las danzas, ¿no? Ahí tenemos oportunidad para que los profesores en todas las áreas comiencen a revisar un poco y manejen esta información y comenzamos a trabajar la identidad nacional, que es algo que sí nos compete a nosotros en el sector de educación. Eso es cuando hablamos de estos impactos que debe tener la educación y que se dan a través de estos procesos básicos que se ejecutan en la institución educativa. Y hablé de una actividad deportiva, que es una actividad básica, ¿no? Que está dentro de la formación integrada de los estudiantes. Ahora bien, una gestión por procesos en las instituciones educativas va a tener la siguiente característica. A ver, dice, la institución educativa que se organiza en base a procesos tiene una mirada integral y de cerca todas las actividades que se ejecutan. Todos los procesos se desarrollan de manera dinámica. No hay procesos que no sean dinámicos, porque hablamos de procesos porque son secuencias de actividades. Se prioriza las actividades, distribuye y asume responsabilidades, maneja adecuadamente sus recursos.
establece alternativas para ofrecer un mejor servicio educativo dentro de este modelo de la gestión por procesos, tiene objetivos claros en base a los resultados. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que pensar que la institución educativa es un espacio seguro, ¿no? Que con condiciones favorables para los aprendizajes. Un director que ejerce su liderazgo a través de la resolución con su ojo pedagógico. Y la participación enfocada siempre en la atención al estudiante y a sus aprendizajes. Entonces, esto es algo que sí tendríamos que comenzar a repensar cuando estamos pensando en la gestión escolar, ¿no? La gestión por proceso siempre parte desde un enfoque estratégico, entendiendo de que hay una visión a futuro, ¿no? Una misión, una visión que tendríamos que complementarlo con los objetivos estratégicos. A su vez, estamos pensando en los resultados, y recuerden ustedes que ahora para nosotros son dos los resultados que debemos buscar. Buscar siempre que dentro de los servicios que brindemos seamos lo mayor eficiente en eficiencia que podamos tener y ser eficaz, ¿no? Cuando hablamos de eficiencia es que logremos los objetivos, y al ser eficaz es pensar en el gasto menor de los recursos que podamos tener. Ahora bien, todo esto siempre pensando en que el usuario tendría que estar satisfecho con este servicio. En este modelo de la gestión por procesos, en esta normatividad, puntualmente lo que nos dice, ¿no? Dice planificar, organizar, dirigir, controlar actividades de trabajo de manera transversal, secuencial a las diferentes actividades de la organización para contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del ciudadano. Definición para la gestión por procesos que se dan en esta normatividad. ¿Pero qué es? Es identificar todas las actividades y decimos que esos son procesos, luego le hacemos su seguimiento, medimos el impacto, analizamos los resultados y si estas se mejoran, comenzamos a tomar decisiones para tener que brindar un mejor servicio. Y esta ruta siempre se va a dar porque estamos pensando en la búsqueda de la mejora continua. Conjunto de actividades que se relacionan entre sí, siempre pensando que hay insumos, ¿no? Como en este caso, la entrada, necesidad de contexto socio-territorial, políticas, marco curricular, y luego vamos a tener los procesos operacionales que tienen que ver con todas las actividades que se ejecutan al interior de la institución educativa para que tener al final ese producto o resultado de los servicios que podamos brindar, ¿no? Eso es un poco el resumen, lo que podamos ir definiendo cuando se habla de una gestión por procesos. Ahora, desde la presidencia del Consejo de Ministros y el sistema de la gestión pública han planteado esta metodología para la implementación de los procesos. Te plantean estos cuatro aspectos, ¿no? Que hay que trabajar siempre con un liderazgo desde la dirección, tener bien claro los objetivos, ¿no? Tener los recursos suficientes como para poder implementar y fortalecer a los responsables, quienes van a tener que implementar los procesos. Y ahí vamos a tener que en una primera etapa es la preparatoria. Analizamos la entidad, vamos sabiendo cuál es el plan de mejora institucional, quiénes son los encargados y sensibilizamos a toda la comunidad. En la segunda se ejecuta el diagnóstico y se identifican los diferentes procesos que se ejecutan en la institución educativa. Entonces, a partir de ese diagnóstico, comenzamos nosotros a plantear, ¿no? Un mapa de procesos que te va a permitir, de alguna manera, ya comenzar a gestionar todas las actividades que se trabajan en la institución, ¿no? Ya en la tercera etapa, lo que hacemos es mejorar los procesos. ¿Cómo hacemos esta mejora? A través de ese monitoreo que se hace a las diferentes actividades y se analizan los diferentes resultados que se han encontrado, ¿no? Y aquellas actividades que al final tienen buenos resultados se tienen que institucionalizar. Cuando digo institucionalizar, estamos hablando de que se tienen que hacer costumbre,
Seguro van a haber procesos que no tengan el mayor impacto, pero ahí es donde justamente la mejora continua va a poder dar cuenta de ello, ¿no? ¿Qué se necesita para implementar un proceso? Acá vemos que lo primero que tenemos que encontrar, elaborar, es una ficha de proceso. ¿Qué es una ficha de proceso? Es como una ficha de actividades en donde vas a tener las actividades, vas a tener los objetivos, la intencionalidad, cuáles van a ser los insumos, cuáles son los resultados, qué indicadores tiene. Entonces, eso tiene la ficha de proceso. Una vez que tiene la ficha de proceso, haces un flujograma de ese proceso. ¿Qué actividad se ejecuta primero? ¿Qué actividad se ejecuta después? Una vez que ya tienes tu flujograma, lo que hacemos es los protocolos de cada proceso. ¿Qué se hace durante, antes, durante y después, ¿no? De las actividades o procesos que se ejecutan. Y por último, lo que hay que tener siempre son los instrumentos de control de procesos. Entonces, si uno quiere implementar un proceso, debe tener estos cuatro insumos. Y ahí está el reto, ¿no? Ese es un poco el tema de muchas instituciones que no la implementan justamente porque es bien engorroso, es una chamba bien fuerte. Acá tienen una ficha, un modelo de la ficha de proceso. Esto, por ejemplo, es para elaborar el PI, dirección estratégica. Van a ver ustedes objetivos, descripción, alcances, insumos, entrada, listado de proceso, qué actividades trabajan acá. Luego tenemos cuál es la salida, y acá tenemos que la salida es el proyecto educativo. ¿Quiénes van, se benefician? Acá vas a tener la comunidad educativa. ¿Cuáles son los indicadores? ¿Quién lo ejecutó? ¿No? ¿Cuándo fue? ¿Por quién fue revisado? ¿Quién lo aprobó? Esta es una ficha. Y lo que tenemos acá es un flujograma de proceso, ¿no? ¿Cómo es que se trabaja este proceso para la elaboración del PI? Ahora, dentro del protocolo vamos a encontrar qué se hace antes, qué hace el equipo directivo, qué hace el equipo docente, qué hace el equipo administrativo, ¿no? Durante y después, cuando estamos ejecutando el planeamiento institucional. Y vamos a tener nuestra ficha de control. Aquí tenemos nuestra ficha de control, ¿no? Para poder ver si se está ejecutando correctamente ese proceso. Entonces, esto es lo complicado que tenemos, ¿no? Ahora, si ya tiene la ficha de control, obviamente esta tiene que tener su evaluación. Y aquí aparece, pues, no los aplicativos que al final te van a dar los resultados con este aplicativo del semáforo, ¿no? ¿Qué significa el color rojo, el ámbar, ¿no? El fucsia y el verde? Y acá tienes, ¿no?, la explicación que te dicen en qué escala de valoración se encuentra cada uno de estos ítems que son parte de los procesos. Entonces comienzas a tener una valoración, ¿no? Y esto ya se da a través de un aplicativo. Entonces, pensando en la implementación de los procesos. Entonces, vamos cerrando esta primera parte que ya estamos culminando con el tema de la gestión por procesos. La adecuación de las diferentes actividades del modelo de la gestión por procesos. Vamos a identificar actividades como una tarea primordial. Entonces, cuando llega usted a una institución, tiene que identificar qué actividades se ejecutan. La nueva forma de organización de las evidencias, ¿no?, del trabajo institucional. Esto ya es por el tema también de gestionar la información, ¿no? Hay que gestionar la información a través de toda la información que podamos nosotros recoger en la institución educativa. Y la última idea, fuerza, toda acción o actividad que se ejecute en la gestión siempre va a tener su ciclo de calidad. Siempre vamos a ir pensando en el círculo del DM, ¿no? El PHVA. Y llegamos al bloque C, que ya tiene que ver netamente con la organización escolar, ¿no? Este decreto supremo que sale para la gestión escolar se respalda, pues, ¿no?, en estos enfoques que ya lo hemos comentado un momento atrás. Y a partir de aquí es que comenzamos nosotros a pensar en este nuevo modelo de la gestión.
los documentos que anteceden a esto, por ejemplo, en el año 2012, la organización educativa estaba basada en estos cuatro órganos: el órgano directivo, el órgano pedagógico, el órgano de participación, concertación y vigilancia, y el órgano administrativo. ¿No? Acá, por ejemplo, cuando dice órgano de participación, concertación y vigilancia, es el famoso CONEI. Ahora, esto, 2012. ¿Cómo está trabajando usted? ¿Cuáles son los órganos que tiene la institución en la actualidad, en la institución donde se encuentra usted? Y esta es la normatividad que tenemos a través del reglamento de la Ley General de Educación. Ahora, en el nuevo modelo que sale en este decreto supremo, en la 06, ya te pautea esta definición de gestión escolar. Y aquí hay algo que sí hay que resaltar. Si usted sigue la lectura atentamente, se dará cuenta que dice: para el sistema educativo peruano, se entiende que la gestión escolar como el conjunto de procesos administrativos y estrategias de liderazgo. Dice que buscan lograr, y acá hay desarrollo integral de las y los estudiantes. Y la otra, garantizar su acceso a la educación hasta la culminación de su trayectoria. Quienes ya han revisado, seguro, esta documentación, se darán cuenta que aquí están hablando del compromiso de gestión escolar 1. ¿Ya? Y en esta otra, lo que está poniendo en manifiesto es el compromiso de gestión escolar 2. Entonces, ahora, la definición de la gestión escolar ya te ha pauteado en los resultados. Y te está volviendo a mencionar de que debemos de trabajar dentro de una gestión por procesos. ¿Qué más nos dice? Dice, esto se logra a través de la gestión de las condiciones operativas, la gestión de la práctica pedagógica y la gestión del bienestar escolar. ¿Y de qué estamos hablando acá? Ya estamos hablando de los comités de gestión. Entonces, esta definición que ya nos pautea el ministerio, te menciona estas cuatro dimensiones: dimensión estratégica, dimensión administrativa, dimensión pedagógica y dimensión comunitaria. Entonces, todos los especialistas, ¿no?, que ahora asuman cargos, tienen que tener el conocimiento de cómo está organizado una institución educativa y en qué dimensión tendrá que participar. ¿No? Entonces, puede ser especialista, ¿no?, para el tema de la gestión. Estamos hablando, de repente, en la UGEL tendría que estar en la parte institucional, o cuando estamos hablando de la parte administrativa, también institucional. Cuando hablamos de la dimensión pedagógica, tendría que estar en el área pedagógica. Dimensión comunitaria, tenía que estar en el área pedagógica. ¿Se da cuenta? Pero si estamos hablando de en la UGEL, tendría que estar dentro de un mapa de procesos, tendríamos que identificar en qué dimensión se encontraría. Yo he hecho el ejemplo con áreas que tienen las UGELs: el área pedagógica, el área institucional y el área administrativa, que tiene tres áreas. Pero todavía algunas instituciones están funcionando con áreas. Hablo de UGELs. Pero aquí tienes ya el conocimiento de cómo tendría que estar definida la gestión escolar. Ahora bien, decía, desde la definición, por ejemplo, te habla dimensión estratégica, dimensión administrativa, dimensión pedagógica y dimensión comunitaria. Pero también te menciona, por ejemplo, el comité de condiciones operativas, el comité de gestión pedagógica y el comité de gestión del bienestar. Entonces, ahora las instituciones educativas es de esta forma debería estar organizada. Si uno mira este
este organizador visual, así como está presentado, es funcional. Es funcional. ¿Se da cuenta usted que tiene ahí en forma vertical cuáles son las la actuación del directivo con respecto a los comités? Y en cambio los comités, los tres comités están en línea, por lo tanto, entre ellos sí debe haber una gestión horizontal. Acá tiene que haber mucha coordinación en estos equipos o en estos comités, ¿no? Ahora bien, pautear cada una de estas dimensiones, creo que nos va a quedar un poquito corto el tiempo, pero dimensión estratégica, siempre estamos pensando en los objetivos, ¿no? Misión, visión administrativa, pensando en las condiciones operativas, en la pedagógica, pensando más en la parte pedagógica, en la comunitaria, pensando siempre en el tema de la convivencia, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los responsables aquí? Acá está mencionado CONEI. Aquí vamos a... Pero además de CONEI, acá tiene que estar también el equipo directivo, ¿eh? En la parte estratégica, ¿ya? Acá sí, dimensión operativa, comité de condiciones operativas, dimensión pedagógica, gestión pedagógica, dimensión comunitaria, gestión del bienestar. Entonces, aquí tienes tus tres comités, ¿no? Y las cuatro dimensiones. Ahora bien, recuerden que los materiales, todos los materiales que estamos compartiendo, además de estos materiales, hay lecturas adicionales que se está compartiendo para que ustedes puedan manejar la información y tener algún repaso en algún momento, ¿eh? Ya el equipo de Edu Perú seguro lo va a hacer en algún momento. Acá tienes un resumen más o menos de la propuesta que tendría que trabajarse, ¿no? Dicen en la dimensión administrativa trabajas el compromiso 3, ¿ya? En la dimensión pedagógica, compromiso 4. Y en la dimensión comunitaria trabajas el compromiso 5. Y acá tienes varios procesos que se tenían que ejecutar. Entonces, estos procesos... En este caso, le hemos adecuado para que usted tenga idea de cómo se puede manejar en el modelo de la gestión por procesos. Y ahí vamos a encontrar este mapa de procesos. Para que tengan idea, por ejemplo, acá, procesos estratégicos tiene una flechita hacia abajo. Los procesos de apoyo tienen una flechita hacia arriba. Y lo que tenemos acá en la mitad son los procesos misionales, que estos no podrían ejecutarse sin el apoyo y sin la dirección estratégica. A partir de ahí, terminamos con brindar el servicio. Entonces, esa misma forma de pautear los procesos tengo, ¿no? ¿Cuáles son mis proveedores? Familias, Ministerio de Educación, Dirección Regional, UGELES, Gobierno, Sociedad Civil, Empresas, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son mis entradas? Necesidad de contexto territorial, políticas, currículum, recursos humanos, materiales, infraestructura. Todos son mis insumos para tener estos procesos. Dimensión estratégica, dimensión pedagógica, dimensión administrativa y dimensión comunitaria. ¿Se da cuenta? La dimensión pedagógica va a trabajar con la parte administrativa y la parte estratégica, orientada siempre con la dimensión comunitaria, ¿para qué? Para poder tener un mejor servicio. Y eso va a culminar entonces con servicio educativo y su resultado va a estar pauteado en la repercusión en la comunidad, ¿no? Y acá entonces encontramos procesos que tienen que ver en la dimensión estratégica, planificación institucional, evaluación de la gestión y mejora continua. En la dimensión pedagógica vas a tener planificación curricular, trabajo colaborativo y monitoreo. Esto, por ejemplo, son ya procesos que se han identificado y se han compartido desde el ministerio. Lo único que hemos hecho acá nosotros es ubicar en este mapa de procesos para que ustedes se den cuenta que sí se puede trabajar de esta forma. En la dimensión administrativa tenemos
cinco procesos que están con la gestión de recursos financieros, gestión de la información, recursos educativos, limpieza y mantenimiento y prevención y atención de situación de riesgo, ¿no? Y en la dimensión comunitaria vemos lo que es convivencia escolar y las relaciones con la comunidad o el entorno. Estos procesos se tienen que identificar cuáles son de ellas, ¿no? Recuerden que el tema de las diferentes comisiones, comités que existen en las instituciones educativas, son manejadas a través de los comités, ¿eh? Ahí en adelante, creo que más adelante tenemos toda una clase para trabajar sobre los comités, y ahí vamos a explicar un poco este asunto de ese comité de recursos, ¿ya? Así que seguimos. En la siguiente, ustedes van a encontrar que la dimensión estratégica, cuando hablan de planificación y hablan de evaluación, ¿cuáles son estas actividades o estos procesos, ¿no? Por ejemplo, planificación, PI, PCI, PAT y reglamento interno. Y nos hacemos todo un problemón para formular el PI y el PAT. O sea, esos dos instrumentos que van de la mano. O sea, nos complicamos la vida en trabajar estos justamente porque no tenemos los conocimientos de la gestión pública. Ahora imagínate pensar en los otros procesos, por ejemplo, para el tema del monitoreo de desarrollo de todos los procesos, para evaluar los procesos, para adoptar medidas de mejora continua y la rendición de cuentas. Todo esto va en la parte estratégica. Ahora, en la parte pedagógica, usted va a encontrar planificación curricular, monitoreo y acompañamiento docentes, trabajo colaborativo y promoción de desarrollo docente. Fíjate, planificación escolar, programación curricular, calendarización, programa tiempo de aprendizaje y los espacios de aprendizaje. En monitoreo, primero trabajo colaborativo, plantear desarrollo de aprendizajes, reforzar aprendizajes, realizar acompañamiento integral, evaluar aprendizajes y certificar aprendizajes. Estos son procesos que se ejecutan en la intervención del docente. En todos estos procesos tiene que participar el docente. Trabajo colegiado, investigación e innovación y acompañamiento monitoreo pedagógico. Acá, por ejemplo, siempre me preguntan, pero si esto es de responsabilidad de los profesores, ¿cómo hacen su realización de acompañamiento y monitoreo pedagógico? Recuerdan que nosotros los docentes hacemos siempre acompañamiento y monitoreo a nuestros estudiantes. Siempre. Ahora, una forma de contribuir a la gestión escolar es justamente cuando hacemos un monitoreo de APARES. Ya, eso lo vamos a ver cuando trabajamos el tema de del comité de gestión pedagógica. ¿Ya? Pero ya te voy dando cuenta de que estos procesos son los que se ejecutan. Ahora bien, en la parte administrativa vas a encontrar estos cinco procesos y en cada una de ellas encontramos varias intervenciones, ¿no? Por ejemplo, acá, gestión de recursos, programar, ejecutar gastos, ejecutar implementación de servicios complementarios. Obviamente, estos procesos se van a dar en aquellas instituciones que cumplan las condiciones, no en todas, ¿ya? Para el tema de la información, matrícula, organización de la jornada, reporte de asistencias, reporte de altas y bajas. En los recursos educativos, distribuir y preservar materiales, ¿no? En limpieza y mantenimiento, mantenimiento y limpieza permanente. En prevención, atención, situación de riesgo, todo lo que tenga que ver con ecoeficiencia, manejo del riesgo. Monitorear los desempeños y rendimiento y fortalecer las capacidades de los trabajadores, ¿no? Esto es en la parte administrativa. Y lo que vas a tener en la parte comunitaria es estos dos procesos, gestión de convivencia y la participación y gestión de las relaciones interinstitucionales. Aquí vamos a encontrar promover convivencia, prevenir sobre conflictos, participación de la comunidad educativa y cómo la institución se vincula con la familia. Todo tiene que ver con convivencia y participación.
relaciones institucionales para ver cómo articulamos los diversos programas y proyectos que hay en la institución, cómo podemos establecer alianzas con nuestros aliados y cómo nos identificamos, nos relacionamos, articulamos con la comunidad. Ahí tienes todos los procesos que se ejecutan en la institución educativa. Ya vamos cerrando entonces la nueva organización escolar, dimensión estratégica, pedagógica, administrativa y dimensión comunitaria. Cada dimensión tiene identificados diferentes procesos de nivel 1, 2 o 3. Eso lo manifestamos acá, por ejemplo. La dimensión comunitaria, ¿no?, es un proceso cero. Acá vamos a tener, por ejemplo, procesos de nivel 1. Y estas que están aquí ya son procesos de nivel 2. Y dentro de esas todavía hay otros, ¿no? Y ahí ese es otro tema ya para netamente hablar de la gestión por procesos y su implementación. Por eso nos hablan de que cada proceso tiene niveles 1, 2 o 3, por no decir, tiene subactividades, ¿no? Ahora el lenguaje es, los procesos son por niveles, nivel 0, 1, 2 o 3, ¿no? La implementación de los diferentes procesos de la gestión garantizan un servicio de calidad en el tiempo. Claro, cuando se implementan los procesos, las personas no vamos a ser prescindibles, ¿no? O de repente vamos a tener ahí, no, yo, si no estoy yo, no camina la institución. No, cuando ya se generaron los procesos, ya ese proceso tiene su protocolo, que se hace antes, durante y después. O sea, cualquier persona que venga a la institución ya teniendo este mapa de procesos y su protocolo, simplemente lo va a aplicar. Por eso hablan de que se hace sostenible en el tiempo. Muy bien. Hasta aquí va a ser nuestra intervención con el tema de cómo estamos con el tiempo. Ya no me queda tiempo. Entonces, esto me va a quedar pendiente para la siguiente semana, donde vamos a hablar sobre los comités, ¿ya? Ahora vamos a pasar a las casuísticas. ¿Tengo algunas preguntas? Ah, no, ya las respondí estas. Recuerden que los materiales de parte de los organizadores están compartiendo en los grupos que tienen, ¿ah? En los grupos que han generado para estas clases, ¿ah? Los PPTs se ha compartido y los materiales que están como un PDF, ¿ya? Ahora sí, a ver, veamos algunas casuísticas de algunos exámenes que se han tomado ya en los años anteriores. Veamos. Primera casuística, a ver, tómense su tiempito de unos 2 minutitos para responder.
Ah, tengo opiniones divididas, ¿ah? Elvira me dice la C. Higidia me dice la A. Tengo entre la A y la C. Bien, a ver, explicamos un poquito. Recuerden ustedes que cuando tenemos una casuística, siempre vamos a tomar en cuenta cuál es la palabra clave, ¿no? Aquí siempre hay que rescatar o identificar cuál es el tema central aquí, ¿no? Entonces, si se dan cuenta ustedes, acá es Juan tiene el título profesional de profesor de primaria y es el director de una institución integrada. Integrada es aquella que tiene inicial, primaria y secundaria. Entonces, dice, le corresponde el monitoreo al diagnóstico en la cual utilizará rúbricas de observación de aula. Él cuenta con la certificación, el uso de ese instrumento. Fíjese, aquí lo resaltante es que va a haber un monitoreo y que ese monitoreo va a estar pensando en la aplicación de la rúbrica y que él es certificado, o sea, es un profesional capacitado para la aplicación de la rúbrica. Cuando está a punto de ingresar al aula de secundaria para observar el desempeño de una profesora de historia, geografía y economía, esta última lo detiene diciéndole que, aunque reconozca que él tiene cierto conocimiento sobre los enfoques del aprendizaje en las diferentes áreas, no puede ingresar a realizar el monitoreo por no ser de la misma especialidad. Y entonces dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta una respuesta pertinente? Ahora, para poder responder, usted primero lo que ha hecho aquí es identificar cuál es la idea fuerza del texto, ¿no? Y qué es lo que al final le está pidiendo, ¿no? Acá hay que rescatar que lo que tenemos acá es que me hablan de la rúbrica y que me hablan de que está certificado y que dice, de las siguientes alternativas, ¿cuál presenta una respuesta pertinente que Juan puede dar a la profesora? O sea, una respuesta pertinente de Juan que pueda dar a la profesora. Hay una respuesta que darle a la profesora. Y entonces, veamos, dice que es función del directivo realizar el monitoreo de trabajo que todos los profesores de la institución educativa. Esto es cierto. Eso es una responsabilidad del director. Ahora, la B, que al profesor de primaria tiene un conocimiento amplio de la didáctica de todas las áreas, por lo que está preparado para realizar el monitoreo en cualquiera del área curricular. Esto, por ejemplo, dentro de las responsabilidades que podía trabajar o desarrollar el directivo, o sea, no tendría relancia, ¿no? Sí, profesor de primaria tiene conocimiento amplio de las didácticas de todas las áreas. Ahora, ¿qué palabritas estamos movilizando acá? Rúbricas. Y didáctica de todas las áreas. Si usted se pone a revisar las cinco rúbricas, se dará cuenta que el tema de la didáctica propiamente de las áreas no se observa en la rúbrica, ¿no? Ahí vas a tener la movilización de los aprendizajes, qué estrategias está utilizando para movilizarlas, qué estrategias utiliza para poder desarrollar el razonamiento, ¿no? En este caso, para lo que puede ser el tema también de la evaluación, de la convivencia en aula, ¿no? ¿Qué decisiones toma para poder mantenerlos a los estudiantes de repente en una buena relación, ¿no? De convivencia. Y entonces aquí como que nos hemos salido del tema que estamos trabajando, ¿no? Y último, veamos con la C, que está capacitado en el uso de las rúbricas de observación de aula y que consideran cinco procesos transversales en la labor del profesor de los tres niveles educativos.
Mientras que acá está hablando de que es una función del directivo, aquí está sustentando que está capacitado. Y eso se desprende del texto, ¿no? Porque dice que está certificado. Y sigue mencionando rúbricas, y nuevamente observo rúbrica, coincidencia con lo que estamos resaltando como palabra clave. Y creo que lo demás es sustento, ¿no? De las rúbricas. Por lo tanto, la respuesta que tendría que consignar aquí sería la C. Gracias, Flor. Involucramiento, razonamiento y pensamiento crítico, retroalimentación, respeto y autorregulación. Muchas gracias, Flor. Ahora bien, veamos el siguiente caso. A ver, tomen sus minutitos. Bien, acá creo sí, ¿eh? Todas están con la C, no hay discrepancia. Listo, a ver, veamos, expliquemos un poquito. ¿Cuál es la idea fuerza que tenemos acá? Dice, la directora de una institución se encuentra realizando el acompañamiento en el aula de una profesora de comunicación. Ella observa que la profesora de manera sistemática no ofrece oportunidades a los estudiantes. Para que los estudiantes respondan a las interrogantes que les plantea. Más bien, ella misma brinda respuestas sin darle tiempo para intervenir. La directora busca fomentar en la profesora la reflexión. Ajá, acá hay una palabra, ¿no? Reflexión sobre su práctica. ¿Cuál de las siguientes estrategias de retroalimentación es pertinente? Ajá, otra palabrita, estrategias de retroalimentación. Entonces comenzamos a analizar las respuestas, ¿no? Ya sabemos que el texto, la idea del texto está pensado en que la profesora ha realizado un acompañamiento, ¿no? A la docente y ha encontrado ahí en su accionar de la maestra este tema de brindar las oportunidades, ¿no? Veamos, en la A, ¿qué te dice? Indicarle las fortalezas observadas y que debe realizar ajustes en la forma en que conduce la verificación de los aprendizajes de los estudiantes. Indicarle las fortalezas observadas. O sea, le estoy diciendo, ¿no? Lo que he observado. O sea, eso me lleva a una reflexión. Porque está hablando de una reflexión sobre su práctica. Ya le estoy diciendo, ¿no? Lo que he observado. Y es más, le estoy diciendo lo que debe realizar. O sea, eso no me permite hacer una reflexión. La B, informarle que la forma como constata los aprendizajes de los estudiantes no es adecuada. De nuevo, informarle no es la adecuada. Ya estoy determinando mi apreciación. Por lo que programada una nueva visita, le espero observar algunas mejoras al respecto. Y
lo que debería promover es la reflexión, ¿no? O sea, del saque ya tendría como respuesta la C, ¿no? Porque las dos primeras no me llevan a la respuesta. Preguntarle acerca del propósito de plantear preguntas a los estudiantes. O sea, acá le estoy invitando a que reflexione. De la forma en que llevó a cabo este propósito durante la sesión. No se escucha. Estimados maestros, unos minutos, por favor. Okay.